agradecerte de charlar para el Vélez TV y me imagino que se vienen, son días especiales, son fechas significativas, muy importantes para vos. ¿Qué se te viene al cuerpo cuando empieza a acercarse en el calendario este 2 de abril? Sí, en realidad todos los abriles desde hace 35 años son momentos especiales, que vienen recuerdos. Pero bueno, es algo que gracias a Dios he tenido la suerte de poder acomodar en mi vida, el tema Malvinas, y bueno, hoy lo vivo con mucho respeto y sobre todo para recordar a los que no están, ¿sí? Que son los verdaderos héroes de esta gesta, así que tratar de colaborar, como bien decían, esto, no olvidar que acabó una guerra, que hubo gente, que hubo compañeros, compatriotas que le entregaron la vida a este país y bueno, creo que debemos recordarlo siempre. Hablábamos antes, uno nunca se puede poner en el lugar del que le tocó estar en frente de batalla. Digo, son sensaciones que las tenés que vivir ahí. Lamentablemente, sí. Tenés que estar, aunque no lo estés, preparado para eso. Sí, en realidad, ni uno, habiendo hecho servicio militar y habiendo tenido algunas prácticas y tener una noción de lo que significaría una hipotética guerra, es igual, ¿sí? Nunca la práctica es igual a la realidad. Porque vos te entrenás, te enseñan, te explican, pero todo esto se hace siempre sabiendo que del otro lado no hay nadie. Ahora, cuando del otro lado hay alguien que te tira, la realidad es muy distinta. Así que, sí, a veces cuando uno cuenta las cosas hay una cuestión de un sentimiento que la gente puede sentir, pero explicar la realidad que nos tocó vivir es muy difícil. Quizás como explicar el orgullo que sentimos todos los que estuvimos allá por el tema de Malvinas y el compañerismo que tenemos entre los veteranos, al margen de que hayamos estado juntos o no, ¿sí? Cuando uno habla con un veterano de guerra, siempre es con mucho respeto. Te vuelvo a repetir, deberíamos haber entre 13 y 15 mil. Y siempre que hay dos que estuvieron que se ponen a hablar, generalmente se genera un clima y el idioma es prácticamente el mismo de las cosas que se hablan. Pero bueno, hoy pasaron 35 años. Obviamente que he tenido la suerte de volver sano y bien como para reinsertarme en la sociedad, que fue difícil. Y siempre tocar el tema con el respeto que se merece, ¿no? Por lo menos yo soy de hablar cada vez que lo requieran. Te vuelvo a repetir, por la cantidad de vida que nos ha costado el tema Malvinas. Uno te escucha hablar y pienso, imagino, digo, ¿cuánto te costó poder hablarlo? Porque te veo bien hablando del tema, como que no sé si lo necesitas, pero sí lo transmitís. Sí, en realidad me llevó 7 años. Casi entre 6 y 7 años, apenas llegué de Malvinas. Yo estaba jugando en Huracán, ahí me hicieron un contrato y fui jugador profesional. Y después del conflicto hice una nota para una revista, se llamaba Libre en ese momento. Entonces, bueno, me preguntaban cosas, iba contando algunas cosas y en un momento me preguntan si había visto morir a alguien. Le dije que sí, obviamente que vimos morir mucha gente y si recordaba a alguien en especial. Sí, le dije tal persona. Recuerdo como si fuera hoy me preguntás si recuerdo cómo murió, todo. Y describí quién era, que en el año de servicio militar dormía cama por medio, ¿sí? Y bueno, salió la publicación de esa revista y al otro día que sale la revista voy a entrenar y cuando estoy por entrar a la cancha viene un compañero, Loco Candedo, me dice: Omar, hay un pibe que te está esperando, quiere hablar con vos. Entonces voy a la platea y cuando lo veo, era la imagen de esta persona que yo había hecho la descripción de cómo lo había visto morir. Y me quedé helado, ¿no? Me quedé helado, digo, ¿sos el hermano? Sí, soy el hermano. Dice, vengo a verte porque necesito que me cuentes cómo murió mi hermano porque mi mamá todavía lo está esperando. Y eso para mí fue un golpe devastador, ¿no? Le expliqué, obviamente, pero después me tomé ese tiempo de decir, bueno, ¿qué es lo que debo contar? ¿De qué manera y qué cosas son las que hay que contar? La otra historia de la muerte, ¿no? Lo que queda después. Exactamente.
Y bueno, me acuerdo cuando me tocaba jugar, me querían hacer una nota después del partido y yo sabía que el tema venía y yo me iba, me acuerdo. Quizás mucha gente de esa época que quería hacer una nota y yo me escapaba, me iba por una puerta, me iba por otro lado y no quería hablar del tema, no quería saber nada con las notas. No. Hasta que después de un tiempo, bueno, empecé a ver otra connotación de entender qué es lo que nos había pasado y de homenajear a la gente que entregó su vida, ¿no? Que eso, siempre repito lo mismo, son los verdaderos héroes. Nosotros hemos tenido la suerte de volver, de poder reinsertarnos a los ponchazos en la sociedad nuevamente, pero creo que sería muy doloroso que no se recuerde a los muchachos que ya no están. Sobre todo porque eran chicos que uno a esa edad no sabe todavía qué hacer de su vida o empieza a planificar su vida y ni imaginar hoy, en los tiempos que corren, ni imaginar ir a una guerra, por lo menos en este país. Sí, no. En ese momento te encontrás con una edad donde todavía estás verde para decidir tu futuro. Sí, de todas maneras yo creo que eran otros 18 años, no son los de hoy. ¿Sí? Se vivía distinto. Mi crianza fue en la calle, o sea, no te quiero decir que estaba preparado para el conflicto que nos tocó vivir, pero eran otros 18 años, era muy distinto y sobre todo, te vuelvo a repetir, ¿no? Tuvimos un año de servicio militar que era obligatorio en esa época, una idea más o menos clara de muchas cosas, obviamente que la realidad es totalmente distinta. Pero bueno, siempre trato de enaltecer el trabajo de los veteranos de guerra, porque allá jugados los pibes iban para adelante con lo que tenían, con lo que teníamos. Y a mí me enorgullece hoy haber formado parte de haber defendido a mi patria, ¿no? ¿Cómo fue el momento para la familia? No, duro. La familia era muy dura. O sea, sobre todo mi vieja, porque vivía mi mamá y mis dos hermanos, éramos cuatro nada más, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años y bueno, ya la vida era muy dura porque mi vieja laburaba y nosotros teníamos que andar yendo a la escuela o empecé a trabajar desde los 11 años. Te digo, era duro, no nos faltaba nada, mi vieja no nos hizo faltar nunca nada, siempre nos dio lo que pudo. Y nos criamos como cualquiera en esa época, con algunas necesidades, pero tratando de vivir el día a día y bueno, vivíamos en la calle. Entonces, para mi madre, si en esa época mi hermano Tito estaba haciendo el servicio militar, es un año más chico que yo, y en abril, cuando vimos que el 2 de abril el ejército, o sea, Argentina toma Malvinas, nosotros los que habíamos salido a hacer el servicio militar, imaginábamos que yo imaginaba el desenlace, no me sorprendió porque ya sabíamos que si el país, los que hicimos servicio militar, en algún momento había algún conflicto o entraba en conflicto con alguien, sabíamos que eran los primeros que iban a llamar. Y cuando esto pasó el 2, yo ya lo esperaba. Seguramente mi madre también, pero cuando llegó la cédula de presentación, habrá sido un golpe durísimo, ¿no? Mi hermano haciendo servicio militar y yo reincorporado nuevamente para este conflicto, ¿no? Así que, bueno, y a partir de ahí toda una historia que nos tocó vivir y que hoy tengo la suerte de contar. Exacto. En ese momento sentiste o tuviste la sensación de decir me voy, o eras consciente de que podías no volver o no se te cruzaba por la cabeza eso. No se te cruzaba. Yo creo que fueron etapas que fuimos viviendo y que nos fueron haciendo ver la realidad, la dura realidad. Porque cuando me presento al regimiento voy, en realidad había compañeros que todavía estaban haciendo el servicio militar y uno va con esa intención de reencontrarte y pensaba que, como cuando se tomó Malvinas, todo el mundo pensábamos, bueno, que esto nos iba a llegar a un conflicto armado. Eso es lo que uno pensaba estando acá. A partir de que llegué, bueno, me cortaron el pelo, me dieron la ropa, nos reencontramos, nos fuimos reencontrando muchos que fueron llegando. Y esa misma, creo que fue un viernes, a eso de las... recibimos visita de la familia a la tarde. Después se fueron, 7:30, 8, empezó a oscurecer, nos empezaron a dar el armamento y nos empezaron a dar más ropa y empezamos a completar
todo el equipaje y a eso de las 12 de la noche creo que entraron los colectivos, nos cargaron y nos fuimos hacia el Palomar. Y fueron distintas etapas, ¿no? Porque en el trayecto, a pesar de ser muy tarde, la gente nos alentaba mucho. La verdad que fue algo muy emotivo, muy lindo, hasta que entramos a la base aérea del Palomar. Ya cuando entramos y empezamos a abordar los aviones, y cuando despegó el avión ya se empezó a vivir otra realidad. ¿Sí? Paramos en Río Gallego para reabastecer el avión, nos dieron un mate cocido y seguimos y bueno, llegamos a Malvinas, Puerto Argentino. Y bueno, todo nuevo, todo muy distinto, todo pensando en todo lo que podía llegar a venir, ¿no? Y cada día fue descubrir cosas nuevas, descubrir el miedo, empezar a ver la muerte de cerca, muchas cosas que fueron duras, pero bueno, yo siempre destaco el valor del veterano porque nos fuimos adaptando a todo lo que nos tocaba vivir y siempre la frente en alto y tratar de ir para adelante. Eso lo rescaté y lo vi y lo viví y bueno, por eso me gusta hablar. Acá llegaba una imagen distorsionada de lo que estaban viviendo ustedes allá. ¿Ustedes qué les llegaba o si les llegaba lo que pasaba o cómo se vivía acá? Muy poco. La información que teníamos nosotros era muy poca. Era por ahí muy puntual con las cosas que teníamos que hacer. Quizás a veces teníamos la posibilidad de conseguir alguna radio o lo que sea y por ahí podíamos escuchar muy poco. Lo que sí sabíamos que por ahí lo que se comentaba acá y lo que se hablaba en otro país o en radio de otros países difería bastante de lo que se hablaba acá, ¿no? Pero bueno, después cuando uno se empieza a enterar muchas cosas después de que finalizó la guerra y que tuvimos la posibilidad de empezar a ver un poco más cómo se manejó todo. Estando allá, nuestra ocupación y preocupación era lo que teníamos que hacer, ¿sí? Combatir y bueno, tratar de dejar todo, como decimos hoy, en la cancha. En cuanto a lo que fue el momento final, el momento de lo que fue la rendición y demás cuestiones, digo, ¿cómo te tocó vivirlo eso? ¿Cómo lo afrontaste el hecho de saber que se había perdido la guerra? También fueron etapas de vivencias nuevas, ¿no? Nos agarran el frente la rendición a nosotros, combatiendo. Fue una madrugada que ya habíamos terminado de combatir o que replegamos las tropas y bueno, a las horas de ese combate nos enteramos de la rendición y la vuelta nuestra en esos 10 kilómetros desde el frente hasta Puerto Argentino fue complicada porque había muchos enfrentamientos, no sabíamos con quién, fue un poco descontrolado todo, la vuelta de esos 10 kilómetros fue descontrolada y hasta llegar a Puerto Argentino y después bueno empezaron a suceder cosas raras porque de vuelta en Puerto Argentino empezaron a llegar los ingleses, ya se había firmado la rendición, estábamos los dos grupos armados y dialogando, algunos chicos que podían hablar en inglés se comunicaban con la gente y bueno parecía todo muy muy raro, ¿no? Estás peleando por tu vida y de golpe que estén ahí. Y bueno, ahí vimos los chicos de 18 años también que traían los ingleses, pero en realidad los traían para sumar experiencia y hacer guardia. Y nada, un montón de cosas que fuimos viendo. Y después el golpe duro es cuando vos tenés que entregar el armamento. Una vez que nos juntaron en Puerto Argentino a todos, que éramos entre 12 y 15 mil, nos llevaron nuevamente hacia el aeropuerto, que son otros 10 o 12 kilómetros creo que eran, y en el medio había un retén en el cual nos desarmabas, tendríamos que entregar el armamento. Y esa es una parte muy dura, ¿no? Porque ahí tomás conciencia de que la guerra se terminó, de que nos tocó perder, y bueno, es algo muy duro, muy duro. Algo argentino, creo que entre ustedes habían desarmado un arma y... Sí, eso fue un... O sea, hoy mirándolo 35 años después fue una estupidez porque nos podían haber matado a todos, los que íbamos caminando, que éramos muchos. Pero fue algo que es demostrar esa bronca. El armamento lo fuimos, cuando nos enteramos que lo teníamos que entregar, por lo menos los íbamos desarmando y lo íbamos tirando por el camino al agua. Y logramos
pasar de en ese retén una 9 milímetros, desarmada entre 4 o 5, si la llevábamos entre los Borseguí. Y, ¿cómo es? Una vez que pasamos el retén, a los 100 metros la armamos, descargamos los 12 tiros, 13 que tiene y tiramos el armamento, ¿no? Obviamente que esa locura o esa bronca que nos sacamos nos pudo haber costado, porque la gente, los ingleses se asustaron y como que vinieron y bueno, se armó un lindo lío, ¿no? Pero yo creo que fue, renegarse ante lo que estaba pasando y bueno, y pasó eso. Después volvimos hasta Puerto Argentino nuevamente, una vez que nos desarmaron, y ya empezó la vuelta hacia Argentina nuevamente. Uh-huh. Lo más difícil, si bien obviamente de por sí es un hecho único y complicado y complejo, fue también la vuelta, lo marcaste. Vos tuviste la suerte de entrar en un vestuario, de que el vestuario te reciba, te acoja y que puedas afrontar lo que venía, pero hubo muchos compañeros que no tuvieron esa suerte. Sí, sí. Un poco el dolor de todo es... como que yo no sé si quién, cuando volvimos no nos dieron la contención que necesitábamos. Obviamente al pueblo, a mi familia, no entendíamos, nadie entendía de guerra, ¿sí? De cómo tratar a un veterano, cuáles son las necesidades, ni a tus amigos, porque una vez que volvimos, vos llegabas al grupo de amigos que estaban hablando de lo que sea y llegabas vos y no sabían. No sabían cómo estabas, no sabían qué preguntarte, si te preguntaban, te sentías mal. Todo el mundo tenía miedo a preguntarte y que te sientas mal. Y eso es algo lógico. Que se le iba a preguntar a este, lo que vivió. Y entonces era... sabía lo que necesitabas vos. Por eso, nadie sabía, porque creo que las cosas en ese aspecto no se manejaron bien a nuestra vuelta. Por la necesidad que teníamos muchos. Y no todo fue igual, porque hay muchachos que le tocó estar en momentos y lugares muy duros. Muy complicado, y otros no tanto, pero de todas maneras todos necesitábamos una reinserción, una adaptación a la sociedad. Y a mí, con los años, me di cuenta que el vestuario me ayudó, porque apenas llegué me concentraron rápido a la semana, empecé a entrenar rápido. Es como que de manera inmediata tuve un objetivo y algo de qué agarrarme para seguir. Y creo que eso fue muy importante, eso a mí me salvó la vida. Siempre digo que el fútbol me salva la vida, ¿no? Porque me preparó para ir desde lo físico, desde lo mental. Vos cuando, como están estos chicos acá, corriendo, tratando de pelear un lugar algún día para ser un jugador profesional, si tienes un objetivo marcado y vos vas, ¿sí? Y eso te da una vida ordenada. Hay un montón de cosas que los clubes de fútbol hacen socialmente, ¿no? Después llegarás a ser jugador profesional o no, pero lo importante es que te sacan de la calle. Hay una función social que cumplen los clubes de fútbol que son muy buenas. Y a partir de ahí, esa concentración de esa noche, recuerdo muy bien que estaba en un hotel céntrico y a las 8 de la mañana escuché un martillazo en una pared de afuera y pegué un salto en la cama y me desperté y no dormí más. Sabía que no iba a jugar en un partido contra Estudiantes de La Plata, que iban a hacer un homenaje por el tema de Malvinas, porque había otro chico, creo, del Regimiento 7, que estaba en las inferiores de Estudiantes o algo así. Nos juntaron a los dos, se hizo un homenaje. A los veteranos de guerra, o a la guerra que había sido reciente. Y después, esa noche, como te contaba, cuando entrábamos a un restaurante a cenar, estaban el Mono Guibaudo y el Loco Candedo. Y justo cuando iba pasando para buscar una mesa, que era un pibe, todos jugadores de primera, ellos me dijeron, vení, sentate acá. Me dice, sentate, a ver, contanos, ¿qué pasó allá? Y esas dos palabras fueron... es lo que me pasa hoy, ¿no? Pero en ese momento yo necesitaba hablarlo, necesitaba sacarme algunas cosas de encima. Pero bueno, eso fue una cosa que se vive en los vestuarios de fútbol de esa época y de ahora. Los chicos son muy desinhibidos, te preguntan todo, te cargan, te hacen una joda y vos te sentís integrado. Y a mí esa integración, que me hayan hecho sentir integrado, me dio un alivio bárbaro, ¿viste? O sea, tenía el objetivo por un lado, que era lo que quería, preocuparme por eso, no pensar tanto en lo que me había pasado. Entonces mi adaptación fue muy buena, ¿sí? Iban pasando los años y cada vez iba notando más qué fue lo que me había ayudado y qué no, ¿viste? Era el silencio, no me ayudaba.
pero nunca dije nada porque en realidad mis amigos o la gente o mi vieja hoy no me preguntó nunca de Malvinas, hace 35 años que pasó, no quiere saber nada. Pero una cuestión de ella más que tuya. Claro, viste, pero es de ella, entonces entendí eso, digo, pucha, seguramente si hubiéramos entendido esto hubiéramos salvado muchas vidas, porque después de la guerra hubo 700 suicidios casi, viste. Es algo que, no sé, hoy con los años, obviamente que no se han podido evitar, pero tendríamos que haber hecho otra cosa. Dijiste que no volviste. ¿Tenés pensado volver a Malvinas? Sí, no es algo que en realidad tenga que hacerlo hoy. Quizás sería cerrar un capítulo de mi vida, ¿no? Hay chicos que han ido, hace poco fueron y mandan fotos, ¿viste? Y bueno, son cosas fuertes, son cosas lindas, porque uno ya estamos arriba de los 50 años, ¿viste? Como que todo esto lo fuimos acomodando, hemos tenido la suerte, te vuelvo a repetirlo, siempre habla del respeto y de recordar a los que no están, ¿sí? Porque hemos tenido la suerte de volver y yo poder seguir mi vida en una carrera que adoro, tanto futbolística como hoy de director técnico, y me siento un iluminado, ¿no? Tener la suerte de salvarme y de poder compartir esto con toda la gente y obviamente trabajar de algo que me gusta. Por último, ¿qué es Malvinas en tu vida? Y es un sentimiento muy grande. Esto es algo que uno, obviamente, cuando hace un reportaje trata de acomodar, pero nosotros entre los veteranos tenemos un orgullo muy grande por haber compartido el campo de batalla. Esto es algo que no se puede explicar, han pasado muchas cosas, pero lo que tuvimos tenemos un orgullo que le dimos, tratamos de darle algo al país, hemos luchado por el país. ¿Sí? Y hoy no tenemos que olvidar esto por los 649 que están todavía allá y obviamente por los otros compañeros que, bueno, decidieron por ahí tomar una decisión muy difícil de tomar también. Gracias, señor. No, gracias a usted. Muchas gracias.